Hola, yo soy Calinda y hoy quiero hablar sobre las cosas que cargamos. No físicamente las que cargamos, sino las que cargamos emocionalmente. Las que se nos van acumulando a través de los días, los meses, los años, las décadas y que de repente se vuelven como este peso tremendo que traemos aquí literalmente cargando, ¿no? Eh, si no me es explicar muy bien, es que estoy batallando. En, en sacar lo que llevo dentro entonces denme chance, denme chance pero a lo que me refiero son como estas cuestiones emocionales las cosas que alguien nos dijo y que tal vez no contestamos porque estábamos siendo prudentes, queríamos proteger a otra persona o cuando creemos que cometimos un error o una falta pero confesarlas pensamos que va a ser catastrófico o incluso los términos que usamos eh, las... Veces que nos falta cierta valentía porque creemos que tenemos que proteger a la otra persona, o sea que tenemos que cuidar las emociones de la otra persona más que nuestras propias emociones, ¿no? Por ahí, como que tengo yo esta historia de cómo tenía una relación familiar con una persona que la verdad es que me causaba todo el agobio del mundo, o sea, no, no era una relación que fluía, no, no era recíproca, no funcionaba, pero, pero yo pensaba que lo tenía que hacer y que tenía que darle su lugar a esta persona. Pero cada vez que le daba su lugar, yo cedía mi lugar para conmigo, o sea, terminaba yo como, como poniéndome en... en una situación incómoda o donde yo no quería estar. Entonces empecé como a crear este resentimiento hacia mí misma, porque entonces yo veía a la otra persona gozosa y ay, qué padre, yo tengo mi lugar en la vida de Calinda y en cambio yo cada vez me sentía más agobiada porque decía ¿Por qué existe esta persona que tiene este lugar? Pues el lugar lo tenía porque yo se lo daba. Y un día cuando ya estaba como súper cansada, súper harta, decidí que iba a tener la conversación más difícil de mi vida, eh, pero que necesitaba tenerla, que era, tú no mereces este lugar. Yo no quiero que tengas este lugar y yo necesito distancia. Había evitado la conversación por 10 años, tal vez. Para proteger a otra persona. Pero llegó un punto donde era más importante protegerme yo y no estar con el estómago revuelto cada vez que me topara esta persona. Entonces me senté ahí, me armé de valor, respiré profundo, sentí cómo empezó a temblar mi cuerpo y luego mi voz, y, y, y pensé que me iba a desmayar. Pero dije lo que tenía que decir. No lo tuve que decir de una manera violenta, ni ser agresiva, no tuve que dar más razones de las que eran, ni hacer las cosas más catastróficas, nada. Solamente hablar como con esa honestidad y decir, a ver, este es tu lugar y este es mi lugar. Y yo, esto es lo que voy a permitir y esto es lo que no voy a permitir. Y es una conversación que fue muy difícil, pero muy liberadora, porque pude soltar toda esa tensión y pude ponerme yo primero. Y la razón por la que se los cuento es porque sé que todos estamos en situaciones así, con nuestros jefes, con nuestras parejas, con nuestros papás, cosas que, que por proteger a la otra persona no estamos diciendo y no estamos haciendo, pero en dejar de hacerlo, <laughs> nudo, contractura, <laughs> estrés para con nosotros. Entonces, eh, supongo que sería un buen momento hoy, como cualquier otro, de decirle a alguien, lo más amorosamente que puedas o lo más en paz que puedas, las cosas que tal vez llevas mucho tiempo cargando, como confesarte. <laughs> Porque es peor, te lo juro, estar cargando para siempre ese sentimiento o esa información o ese nudo que dejarlo ir. Y entonces ya, aunque todo sea catastrófico, aunque todo salga mal, aunque exista una ruptura, por lo menos como que tu alma descansa y eso es súper valioso. Entonces, eh, eso era lo que quería decir el día de hoy. <laughs> Liberémonos, <laughs> dejemos de cargar, soltemos la mochila. <laughs> Bye.